Hoy lo que vamos a dibujar es Aniki, la aprendiz de bruja. Yo no sé si habréis visto la película, pero es una película súper bonita que a mí me encanta y yo creo que para los preadolescentes es ideal. He puesto una cinta porque la cinta es muy limpia. Vamos a tener luego unas líneas súper limpias y he pensado que vamos a utilizar hoy la acuarela. Pero también el que quiera lo puede hacer lápiz, que sabéis ya que el lápiz, tanto el lápiz como la acuarela se utilizan igual. El blanco en el lápiz y en la acuarela siempre es el papel. Y los colores se van dando por capas desde más claro a más oscuro. Y nada, ya empezamos. Tenemos que tener en cuenta el espacio que tenemos. Imaginariamente, o si queréis trazar la línea, vemos dónde está el centro de nuestro papel, dónde va a estar el elemento principal, y el elemento principal nosotros no lo vamos a poner totalmente en el centro, lo vamos a poner, si hiciéramos tres líneas, pues en esta línea estaría el elemento principal, y si hiciéramos tres líneas aquí, la que se cruza con esta y con esta, aquí estaría el elemento principal. Es la regla de los tercios. Vamos a poner una persona en un primer plano y un fondo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo primero vamos a hacer la línea del horizonte. La línea del horizonte, si miramos que este es el centro, pues un poquito más abajo. Nunca lo ponemos completamente en el centro, que queda muy feo. Esta va a ser la línea del horizonte. Y ahí va a estar el mar. Y luego va a ver, esto va a ser el cielo, esto va a ser el mar, y aquí va a haber una línea de casa. Pero vamos a poner un primer plano, que es donde va a estar nuestro personaje principal, que va a estar aquí. Aquí es donde va a estar el personaje principal. Y va a estar sentada en un tejado. El tejado este está en un primer plano. Aquí. Dibujamos con el lápiz rojito. Por si tenemos que borrar, para que después las líneas no nos estropeen el dibujo. Siempre con el lápiz flojito. No tenemos prisa. Podéis borrar y empezar todas las veces que queráis, hasta que os salga como a vosotros guste. Aquí va a estar el tejado, que va a tener una teja. Y aquí va a estar el personaje. El personaje está de espalda. Está de espalda, pero le vemos una pierna que cae y un poquito de la cara, pero muy poco. Lo primero que vamos a hacer va a ser la cabeza. Aquí va a estar la cabeza y aquí va a estar el cuello. ¿Y cómo va a tener los hombros? No los va a tener rectos, va a tener un hombro más levantado que el otro. ¿Vale? Entonces la línea de la... Y no está completamente de espalda, está a tres cuartos. La línea de la espalda va a venir por aquí. Y aquí va a estar el culillo, sentado. Y ahora, aquí va a estar el culillo sentado, ¿no? Pues de aquí le va a salir una pierna y se le va a meter por aquí. Y la otra pierna, que saldría de aquí, la va a tener por ahí y cae para acá. Los brazos, aquí va a estar el codo, que siempre está en la cintura, y aquí va a estar la mano, que la tiene ahí apoyada. Y el otro brazo va a estar abrazando a un gato, que estaría aquí el gato. Bueno, ahora ya teniendo esta estructura, ya es mucho más fácil dibujar.
aquí va a estar la ropa, que tiene una tiranta. Aquí va a estar, ya podemos dibujarle el brazo también. No tenemos ninguna prisa, ¿eh? Aquí está la cintura. Voy a seguir el movimiento. Y el hombro, el cuello. Y esta parte del cuello cae. Este brazo viene por aquí. Viene por aquí. Y ahora el pelo. Bueno, la cara. Esta es la parte de detrás de la cabeza. Y aquí es donde va a estar la cara. Aquí tendrá una oreja. ¿Lo ves? Aquí está el mofletito. Y tiene flequillo. Nicky tiene flequillo. Tiene un super lazo. Y tiene el pelo. Todo esto es pelo negro. ¿Vale? Y de aquí le sale la ropa. Y la pierna, pues se le ve solamente este trocito. ¿Vale? Tenemos lo más importante. Aquí está Nicky. Ahí, aquí está Gigi, ¿no? Gigi se llama el gatito. Que también es un gato negro. Vale, pues en realidad lo más importante lo tenemos. De fondo hay casitas. Toda esta parte son casitas que podemos dibujar una casita aquí. Otra casita aquí, otra por aquí. Aquí otra. Otra aquí de frente. Otra que se ve aquí. Otra que se ve por aquí. Que ya podemos empezar a dar color o a dibujar más bonito si queréis los detalles. Ya coge. Thank you.
el brazo siempre se estrecha por aquí y luego se ensancha y otra vez empieza a estrecharse. Ahora aquí tendríamos la mano, que en realidad los dedos ni se verían porque estaría ahí dobladito. Ya podríamos borrar todas estas líneas que hay aquí dentro, ya no nos sirven. Nos han servido para que nos saliera bien el dibujo, pero ya... Se le ve aquí una orejita. La parte del culillo. Que lo podemos borrar también ahí. Y la ropa. Aquí estaría como el muslo, esta sería la parte del muslo y después aquí abajo la pantorrilla. Es un paisaje nocturno, por lo que vamos a coger un color azul. Como lo vamos a hacer acuarela, necesitamos agua, pinceles, un poquito de papel o un pañito y la acuarela. Quien lo vaya a hacer con lápices de madera, solamente necesitaría los lápices. Pero igualmente empezamos tanto con lápices como con acuarela. Vamos a dar una capa azulada a todo menos a ella. Vamos a coger un azul. La primera capa la damos bastante aguada. Si el pincel no corre, es que hay que echarle más agua. Eso ya lo sabéis, ¿no? La acuarela siempre es transparente. También le vamos a dar por encima de las casitas, ¿eh? Tengo todos mis pinceles allí en la librería y aquí solo tengo estos pinceles, así que con esto es con lo que tengo que pintar. No tengo más remedio. También le vamos a poner esta casa de aquí en azul. Se me ha manchado un poquito aquí, bueno, pues con el lo limpio. Una primera capa general a todo. No tenemos prisa, ¿eh? Hacerlo despacito, pero que os salga bien. Como estamos en casa sin movernos, tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Incluso podéis parar el vídeo y a vuestro ritmo. Si no corre el pincel, es que hay que echar más agua. Pincel siempre tiene que correr. Si te queda atascadito, es que no lo estamos haciendo bien. Si no se ve el blanco del papel, sino que lo estáis cubriendo entero, tampoco lo estáis haciendo bien. ¿Vale? Y ahora tenemos que esperar a que seque. Ahora no podemos tocarlo hasta que seque un poquito. Tenemos que esperar a que seque. Mientras eso se espera a que seque,
Voy a intentar hacerle ventanitas a la casa. Voy a poner una ventanita. Vamos a hacerlas así. Entonces, aquí estaría la otra ventanita. Vamos a ponerle acá que tenga otra ventanita. Vamos a poner que aquí haya una chimenea. Siempre jugando un poco con la perspectiva. Aquí habrá otra casa. Sobre mojado. No me pinta bien el portamina. En esa casa aquí hay otra chimenea. Aquí hay otra chimenea. Aquí también. A ver, si esta línea es paralela, esta tiene que ser paralela a esta y esta. Son todas paralelas. Y esta es paralela a esta, ¿vale? Pero aquí hay una casa más grande que tiene. Está mirando de frente, por lo que tenemos las líneas, un cuadrado mirando de frente. Y aquí va a tener otra ventana. Una casita también en primer plano. Chimenea. Y otra casita. Esto puede ser oscuro. Vale, esta parte está todavía mojada. Pero esta parte que está más seca, voy a empezar con esa parte. Vamos a usar azules, más oscuro ahora. Ya en la segunda capa vamos oscureciendo más. Y podemos ir haciendo detalles. Más oscuro. Dejamos el blanco del papel para las cosas que queramos que tengan luces. Voy a poner, por ejemplo, aquí más oscuro. Eso es lo que hace la acuarela, que hace lo que le da la gana. Que vamos a limpiar. Thank you.
Y esto que está ya seco, vamos a ir creando el mar. Por aquí va a estar oscuro también. Está mojado. Tengo que esperar a que seque. Vamos a ir haciendo esta parte. Para hacer negro, mezclamos colores oscuros: morados, verdes, marrones, azules. Con eso vamos a hacer la parte más oscura. El pincel lo puedes usar con la puntita, pero también lo puedes usar aplastándolo y usar el grosor del pelo. No tenemos prisa, ¿eh? Esto lo podemos hacer todo lo despacito que queráis. Ya se me ha ido otra vez porque estaba mojado. Usamos otra vez el papel. Thank you.
un rotulador. Y con este rotulador voy a marcar la línea del primer plano. Todo lo demás no va a tener línea. Pero aquí, que se supone que estamos en un primer plano, que vemos las cosas con nitidez, sí voy a poner línea. Y voy a poner negro. Podéis coger cualquier rotulador que tengáis. También un Rotrim, si queréis. Aquí vamos a poner una línea de la teja. ¿Vale? Toda esta parte va a estar muy oscura. Intentad trazar una línea bonita, más o menos, con cuidadito. Vale. A mí está saliendo muy feo, ¿no? ¿Sabéis por qué he cogido este dibujo? Pues principalmente porque Nikki... No sé si habéis visto la película, pero Nikki es una niña que tiene una misión en la vida. Ella tiene que ser bruja. Y se supone que la bruja, cuando cumple en cierta edad, tienen que hacer unas cosas, tienen que ver la película. Y ella le hace mucha ilusión hacerlo, pero se da cuenta de que no es tan fácil como ella piensa. Y realmente la película es una metáfora. Se me había acabado la memoria del vídeo. Que estaba contando que yo había elegido que hiciéramos este dibujo porque a mí, porque Nikki es como, la película de Nikki, para mí es como una metáfora de hacerse mayor. Nikki es como una preadolescente que le toca enfrentarse a la realidad de cómo es la vida y... Y además estaba contada de una manera muy bonita. Y aparte, para hacerla con acuarela también me parece guay para vosotros, que estáis empezando a utilizarla, que no tiene tampoco tantos detalles, sino que hay que hacer fondos grandes, mezclas de colores, siempre en el mismo tono. ¿No? Yo sé que a Marina le va a gustar. Y a Noah también. Y los demás, bueno, los demás si queréis lo podéis hacer con lápices, como queráis. El lápiz se trabaja muy parecido a la acuarela, porque también se trabaja desde el blanco, dando capita desde lo más claro y después vais oscureciendo poquito a poco, mezclando colores, muy parecido a la acuarela, solamente que se controla mejor. La acuarela es un poco más loca y hace más lo que le da la gana a ella. Intenta ser delicado. Intenta usar vuestra sensibilidad, vuestra inteligencia. Siempre antes de dar un movimiento hay que pensarlo. Como el ajedrez. Thank you.
Mira, yo tengo un rotulador que es como un poquito pincel. Puedo usarlo todo lo fin, con la puntita, lo puedo usar muy finito, pero si le aprieto sale una línea un poco más gorda. Pero bueno, que cualquier rotulador que tengáis ya valen. Los materiales de dibujo y de pintar, ya os he dicho yo que eso se va coleccionando con los años. Yo he tenido mis acuarelas hobby de toda la vida y he hecho un millón de dibujos bonitos con ellos. Y después un día los Reyes Magos me trajeron una acuarela más buenecita. Y otro día, cuando fue mi cumpleaños, me trajeron otra cosa. Y así he ido yo poquito a poco coleccionando todas las cosas que ahora mismo tengo. No se compran nunca nada de golpe. Aquí es donde tiene la cinta del pelo roja, que ahora se la vamos a pintar de roja. Aquí tiene pelito. ¿Lo estáis haciendo conmigo? Sí, ¿no? Después quiero ver los dibujos, ¿eh? Me los tenéis que enseñar. Yo voy a hacer también con el rotulador una ventanita. Y también las chimeneas. Yo voy a seguir dándole riqueza a los colores, que ahora mismo todavía están muy planos. Voy a darle más color, voy a utilizar más azul. Voy a poner más oscuro por aquí. Voy a poner más sombra. Da igual que no quede completamente difuminado, también que queden texturitas y que queden manchitas, está bonito. Y también, si también podéis mezclar la acuarela con los lápices, ¿eh? Si hay partes que necesitáis usar lápices porque, yo qué sé, porque os habéis dado cuenta de que os estáis cansando, podéis haber hecho las primeras manchas con acuarela y después ir terminando también. Se puede hacer, vamos, ¿no? Que no. Aquí vamos a poner también. Y ahora también el mar. Voy a ponerlo más oscuro. Ahí tengo aquí el trípode y me molesta. Y el mar viene por aquí y continúa por aquí. Y más oscuro también.
yo voy oscureciendo partes. Queremos que esto sea el foco principal, así que hay que oscurecer todo y esto es lo que se va a quedar solamente iluminado, ella. Todo lo demás, todo donde se ven luces, hay que ir apagando. Queremos que tenga textura de madera. Voy a poner algunas vetas. Y este azul tiene que ser más oscuro para crear la esquina, el rincón. Ay, que me salga derecho. Aquí también va a poner azul. Vamos a poner pues nada, vamos a seguir dando colores oscuros. Voy a coger el azul ahora más intenso con agua para que corra el pincel. Vamos a poner como más oscuro por arriba y vamos a ir degradando un poquito más clarito por abajo. Podemos meter en el pelo porque el pelo también es negro ahora. Acuarela hace lo que le da la gana y crea manchas por donde ella quiere. Y eso también es bonito, que la acuarela no la temo, que le dejemos su libertad. Voy a ponerle también un poco más oscuro por el agua. Thank you.
Mientras se va secando eso, vamos a poner oscuro el gato. Para poner negro, mezclamos marrones, azules, todos los colores oscuros que tengáis. Y vamos a poner el gato negro. Aplasta el pincel con la puntita del pincel y así trabajamos más finito. Y ahora también tendremos que pintar el pelo, pero tenemos que esperar a que se seque el fondo, si no se nos va a correr toda la pintura. Esperamos que seque y mientras seca vamos a poner la piel y la espalda es un grisecito clarito. Podemos reciclar cualquier color que tengamos en la paleta y ese va a ser el color de... Es una ropa blanca, pero aquí va a tener sombra por la espalda, también por aquí por el lateral. Después le ponemos un poquito más oscuro y esta parte va a ser la que está más blanquita. Y también la piel, yo con acuarela nunca suelo usar el blanco, nada más que para hacer las mezclas del color de la piel. Que cojo un poco de blanco, un poco de rojo, un poco de ocre y este va a ser el color de la piel. Que también está de espalda, también es la parte más oscura. Tenemos que esperar a que seque, si no se nos va a correr toda la pintura. Ahora que está más o menos seco, voy a volver a poner el pelo oscuro con el color que habíamos fabricado de todos los colores oscuros que tenemos. Y por aquí. Ponerle el color de la piel. Un poquito de rojo, un poquito de amarillo, un poquito de blanco. Que se me mueve bien. Pero está de espalda, entonces vamos a poner... Esta sería la sombra. Ya se me ha ido un poquito, ¿eh? Hay que tener el pañito a la mano. Le vamos a dejar una luz por la parte de delante. El pelo también oscureceremos ahora más oscuro y dejaremos ese tono oscuro, pero menos.
pierna en realidad la podemos dejar más clarita. Echamos más agua. Está más ahí a la luz. Vamos a ponerle la ropa. Ya nos quedaría el lacito rojo, pero es que me da miedo porque no sé si eso está todavía mojado. Yo creo que sí, que ya está seco. Ahora ponerle el lazo rojo. Con un rojo bonito. En realidad, yo he dibujado a Nikki por una excusa, pero podéis dibujar cualquier otra persona. Se dibujaría igual el movimiento, la pose, el movimiento, todo. Y ahora ya que podéis vestirlo con la ropa que queráis, con el pelo que queráis, con los adornos que queráis. Ahora toda esta parte que está así como más blanquita, cuando se me seque, todavía estaba muy mojada, la vamos a poner un poco más oscura. Y luego ya lo que voy a hacer es que voy a coger este bolígrafo mío blanco y le voy a poner unas cuantas de estrellitas y algunos detallitos por las casitas blanquitas. Y si no tenéis este lápiz, con pintura acrílica. La pintura acrílica es la pintura de la pared. Decía vuestra madre que la pintura que tengáis de... Seguro que todo el mundo tiene en casa un bote de pintura blanca. Pues cogéis un taponcito de una botella, la llenáis de pintura, un poquita. Y con un pincel finito le dais 3 o 4 detallitos a la acuarela. La cinta, que es lo que más nos gusta.